del libro de Ruth. En el tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá. Y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa, y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años, y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras. Porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: vuélvase cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpa besó a su suegra Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Evangelio según San Mateo. Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos.